Así lo expresa el representante del Polo Democrático de Pasto, Eric Velasco. Según el dirigente, el Comité de Ética Nacional del partido solicitó el retiro del concejal de Pasto, Diego Vaca, quien representa la única curul en el cabildo del municipio. El concejal Diego Vaca es todo lo contrario a eso, ha traicionado los principios, digamos, rectores de nuestro partido de oposición, de independencia, y por eso nosotros, como Comité Ejecutivo del municipio de Pasto, el Polo Democrático Alternativo, no lo digo como Eric Velasco, sino como toda una colectividad, desconocemos las actuaciones del concejal Diego Vaca, es decir, le quitamos total reconocimiento en nombre del Polo Democrático. Velasco indicó además que el concejal Diego Vaca debe renunciar lo antes posible, pues el cabildante está utilizando el nombre del partido con propósitos personales y en el momento no representa los intereses de la colectividad. Le solicitamos que le haga un servicio al Polo Democrático y a Pasto, renunciando. Ojalá y que le entregue en realidad esa curul a quienes se lo merecen, ya han demostrado experiencia y trabajo, ya han estado, digamos, siendo consecuentes con el ideario del Polo Democrático. Ahorita estamos en un momento de luchas populares, donde tenemos que respaldarlos, donde tenemos que ser más consecuentes y llamar, digamos, más a nuestros dirigentes a ser consecuentes con eso. Él le haría un bien si él renunciara al partido, al Polo Democrático. Dijo finalmente que si el abogado Diego Vaca respira nuevamente una curul en el Consejo, tendrá que hacerlo por medio de otro partido y renunciar un año antes del periodo asignado.